El Ministerio Internacional, Luz de las Naciones, presenta al doctor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz, o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Palabra viva de parte de Dios. Salmo 119, página 596. Salmo 119, verso 176, que dice así, de esta manera la palabra de Dios, la palabra que es poderosa y que es viva y que es real. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Escucha. Yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. Esta es palabra viva de Dios, y le damos un aplauso bien grande que llega hasta los cielos de los cielos, hasta los cielos de los cielos. Aleluya, bien fuerte el Rey de Gloria. Esta palabra está expresando el sentir de un varón, como hoy está expresando no solamente el sentir de aquel varón que se encontraba mal y lejos de los caminos de Dios, pero sin embargo dentro de su corazón algo había, sino que también esto está expresando el sentir de muchos creyentes, de muchas personas que hoy se encuentran lejos, están escuchando este mensaje por radio, por cassette. Yo no sé dónde estás, no sé en qué provincia te encontrás. Lo que sí sé es que tal vez esta palabra está hablando de tu corazón y está expresando lo que estás sintiendo en tu interior. Yo anduve errante, descarriado, dice la Biblia. Anduve lejos de tus caminos, pero sin embargo, no me olvidaba de tu palabra. Sin embargo, algo había en mi corazón que me impulsaba a volver a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Algo me impulsaba a leer la Biblia una vez más. Algo me impulsaba a pasar por fuera de la iglesia y escuchar un canto a Dios. Algo me impulsaba a arrodillarme 2 minutos en medio del pecado, en medio de la turbulencia, en medio de la tempestad, de la incredulidad, de las dudas, y decir: Señor, te necesito. Y yo sé que si en esta noche estás, este versículo, esta palabra de Dios está expresando tu sentir, entonces también en esta noche hay solución a este problema. Dice la palabra que Él vino a dar respuestas, Él vino a dar consuelo. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor. Anduve errante como oveja extraviada. Se menciona en muchas partes en la Biblia que al hombre se lo compara como con una oveja extraviada, como una oveja que pierde la guía de su pastor. Sabes que las ovejas son animales muy, muy indefensos, y son animales que siempre necesitan la guía. Si no tienen la guía, las ovejas son presa fácil de cualquier otro animal del campo. Son presa fácil de los leones o de los lobos o del oso, de cualquier otro animal salvaje. La oveja es un animal muy indefenso, por tanto la oveja necesita tener el pastor, la oveja necesita ser guiada por el pastor. Así en esta noche necesitas ser guiado por el pastor. No importa cuán arrogante sea tu carácter o tu persona, sos una persona expuesta hoy a la enfermedad, expuesta al divorcio, expuesta a las dificultades familiares, expuesto al conflicto que se desata en tu mente, expuesto a la homosexualidad, prostitución y todos los males y los enemigos que hoy están dando vuelta alrededor de tu vida para destruirte, los lobos, los leones, el oso, que quieren destruir tu familia, destruir lo que por tanto tiempo estuviste cuidando. Necesitas en este tiempo encontrar la guía de Dios. Jesús dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Los que vinieron antes que mí fueron salteadores y ladrones, pero yo soy el buen pastor, dijo el Señor. Mis ovejas oyen mi voz, escuchan mi voz y me siguen. Por lo general en la antigüedad, los rebaños mismos conocían la voz de su pastor, y a la orden del pastor todo el rebaño se movía.
Mirá, en muchas oportunidades dice la palabra que Jesús habló a los hombres como ovejas. En cierta vez dijo el Señor: ¿quién de vosotros que se extravía, si se extravía una oveja de su rebaño, no deja las 99 y va y busca la una? Y luego que trae la una y que encuentra la una, siente más gozo por una rescatada que por 99 que estaban a salvo. ¿Alguien entiende esto? Dale un aplauso bien grande entonces al Señor Jesús. Hoy hay quizás uno extraviado que está volviendo a los caminos de Dios por esta palabra. Hay gozo y fiesta en los cielos. ¡Aleluya! Una fiesta tremenda. Así el Señor dijo: yo dejo las 99 y voy a buscar la una. Esta palabra no está viniendo para las 99. Esta palabra está viniendo para la una. ¿Alguien entiende? Para la una. Yo no sé dónde está la una. No sé si estás escuchando este mensaje por radio, por casero, aquí presente en la iglesia. Pero las ovejas, cuando se extravían, corren muchos riesgos. No solamente de los animales. Las ovejas no tienen la misma cualidad que las cabras. Las cabras podían subirse a las peñas de los montes y andar por las rocas cerca de los precipicios, y las cabras no se caen. Las cabras saben andar en ese terreno escabroso, pero las ovejas no. Las ovejas no saben andar así en las alturas. Imagínate aquella oveja que se descarrió de su pastor, se fue del rebaño y hoy se encuentra ahí en una peña, en una roca, en las alturas. Y se da cuenta que se metió en un problema tan grande, extraviado, errante, como oveja sin pastor. Está buscando a sus alrededores quien le rescate, y no hay nadie que le pueda rescatar. Es fácil meterse en el problema, lo difícil es salir. Es fácil meterse en el problema, es fácil subir o treparse, lo difícil es bajar. Tal vez vos, como rebaño de Dios, estás hoy mal y te encontraste en un terreno en el que fácilmente entraste. No sé cómo, fácilmente te deslizaste. Si hoy te encontrás rodeado de precipicios y apenas pisando con tus pies en una roca, al borde de la muerte, al borde del abismo, al borde de la muerte espiritual. No sé cuánto tiempo estás viviendo así, no sé cuánto tiempo estás soportando esta condición, pero ahora Dios está diciendo algo diferente. Dice la palabra: yo anduve errante, dijo el salmista, como oveja extraviada. Pero él dijo algo: busca a tu siervo. No quiero vivir así, búscame. No puedo ir a ti porque estoy rodeado de enemigos, estoy rodeado del precipicio. Búscame, Señor. No puedo salir de este problema porque fácilmente entré y no encuentro ahora la puerta de salida. No encuentro la forma de salir. Cuando me quise dar cuenta, me encontré atrapado en los vicios nuevamente, atrapado en el dolor nuevamente, y ahora me doy cuenta que no puedo salir por mis propias fuerzas. Pero dijo: búscame, búscame. ¿Qué haríamos para rescatar a esa pobre oveja? Está en un lugar inaccesible. Ninguna persona puede entrar, ningún hombre puede entrar. Apenas un animal pudo haber entrado. Y un animal muy torpe como es la oveja. Así somos a veces, torpes. Sabemos que las drogas consumen al hombre y sin embargo vamos y probamos las drogas. Sabemos que el cigarrillo nos consume y vamos y probamos el cigarrillo. Sabemos que el alcohol destruye a la familia, sin embargo todavía hay jóvenes que quieren probar el alcohol para ver si son hombres, para ver si se hacen hombres de veras. El alcohol no te hace hombre, ni las drogas no te hace hombre. Hay homosexuales que se drogan, hay mujeres que se drogan y que toman, no te hace hombre esto. Hay otras cosas que son cualidades de un hombre, y la Biblia lo expresa claramente. Aquel que da su vida, dice, por los demás, ese es el ejemplo genuino de valentía y de valor. Aquel que está dispuesto a consumir sus días en la predicación de la palabra de Dios, este es un ejemplo genuino de la esencia pura del hombre. Jesús demostró que Jesús fue perfectamente hombre. Todos pensaban que Él, al ser perfectamente hombre, se iba a bajar de la cruz, iba a tomar una espada y le iba a cortar la cabeza a todo el mundo. No es así. Esta no es la cualidad más fuerte del ser humano. No fue la cualidad más fuerte y más firme que le dio Dios al hombre. La cualidad más fuerte y la cualidad más firme que le dio Dios al hombre fue el amor. A Dios primero y luego a su semejante. Es que ahí se resume toda la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Si encontrás a alguien esta noche que está actuando de esta manera, entonces él tiene realmente
la verdadera esencia del hombre creado conforme a la imagen y a la semejanza de Dios. Jesús no actuó conforme a lo que esperaba la gente. La gente esperaba a alguien que viniese a matar. Los judíos esperaban un libertador. Más de 700 años habían estado en cautiverio. Estaban totalmente cautivos. Tuvieron 400 años cautivos en Egipto. 400 años de luchas y luchas y esclavos de un pueblo y de otro pueblo. Tuvieron luego en Babilonia esclavos. Vivieron de esclavitud en esclavitud. El pueblo judío lo que menos esperaba era alguien que viniese a morir por los pecados. El pueblo judío lo que esperaba era un guerrero, un valiente, un Sansón de la nueva era. Es lo que el mundo espera, un superhéroe, un Batman, un Superman. Pero jamás el hombre pudo entender la obra redentora de Cristo. Se necesitó mucha más valentía, más fuerza y más coraje para subir a la cruz que para ser un superhéroe. Allí en la cruz dice la palabra que todo el mundo decía: este es el rey de los judíos. Y los judíos decían: no, este es el que se dice rey de los judíos. El rey de los judíos pudo haber sido David, un valiente. Pudo haber sido Saúl, otro valiente. Pero este hombre que no abre la boca, alguien le pregunta y no contesta nada. No se defiende. Se deja bofetear por todo el mundo. Sube a la cruz. Y en la cruz está indefenso. Pero dice la palabra que él estaba venciendo en la cruz. No venciendo conforme a las armas humanas, porque dice la palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. La fortaleza más grande que existió en el mundo estaba cayendo en aquel entonces. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor. Bendito sea Dios. Aquella oveja está allí, en la peña, una roca muy pequeña que está cerca del precipicio. Si un hombre llega a entrar para rescatar, corre riesgo su vida. No podemos hacer nada por esta oveja. ¿Cómo la salvaríamos? ¿Cómo la podríamos rescatar? Hoy hay personas que están al borde del abismo. Nadie puede ayudarte, porque en el lugar donde vos estás, ningún hombre puede ponerse en tu lugar. Ningún hombre puede entender tu dolor. Y apenas cualquier movimiento en falso puede significarte la pérdida de tu vida, la pérdida de tu familia, tomar una decisión apresurada, una sobredosis de droga, destruir tu hogar de la noche a la mañana. ¿Qué podemos hacer? Hay una sola forma de rescatar a esta oveja. Una sola forma. Yo no sé si sos esta oveja que está allí en aquella peña, al borde del precipicio, pero hay una sola forma de rescatar a esta oveja. Y así, creyentes que estén apartados y que hoy estén escuchando este mensaje, yo te voy a decir la única forma en la cual hoy te podés salvar. Una sola forma. Si tiramos una soga, tal vez esta oveja se asusta y cae al precipicio. Si intentamos traerla con un palo o con algo, quizás esta oveja se asusta y cae al precipicio. Es un lugar muy pequeño. Está al borde de la muerte. Hoy hay creyentes que están al borde de la muerte. Nada se puede hacer. Métodos humanos no valen. No valen porque el hombre nada puede hacer en estas circunstancias. Conocer la palabra. Nadie puede enseñarte de la palabra porque ya la conoces. Conocer lo que Dios dice en la Biblia. ¿Qué podemos hacer entonces? Dice que esta oveja dijo: búscame, busca a tu siervo, búscame, Señor. Solamente el pastor sabe lo que puede hacer con esa oveja. Solamente aquel que está experimentado en rescatar ovejas del borde del abismo, y su nombre es Jesús de Nazaret. Vos le conocés y yo le conozco en esta noche, por eso estamos dispuestos a alabarle y a bendecirle. Solamente Él es especialista en rescatar. ¡Aleluya! Sí, Señor. Pero el único que puede darte esta solución está hoy en la palabra de Dios. Está hoy en esta palabra. Esta palabra es la voz. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. La única forma de traer a esa oveja del precipicio es que venga al pastor y le diga: hey, ven. Que la llame como la llamaba antes, cuando la iba a juntar en el rebaño. Que le diga las palabras que la oveja identificaba, que era el momento de juntarse en el rebaño, el momento de partir. Si viene otra persona, la oveja no escucha la voz. Si yo te hablo en esta noche, vos no vas a escuchar mi voz. Si viene otro hombre o otra mujer y te dan una palabra, no vas a escuchar su voz. Pero yo sé que esta palabra la vas a reconocer, porque es la palabra del pastor de los pastores. Hoy estás escuchando su voz. Tienes que salir en este momento del presente.
precipicio, del borde de la muerte. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor. La única forma es, Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ellas escuchan mi voz. Entonces comienzan a venir solas, buscan la salida. Comienzan a buscar el lugar por donde entraron, el lugar por donde se metieron en ese problema. Solas comienzan a entrar y a volver y a encaminarse así en dirección a su pastor. Esta palabra es hoy la voz de aquel que hoy te está trayendo, de aquel que vino a morir por tu vida, por nuestros pecados, el pastor de los pastores. Y si hoy te encontrás en el borde del abismo, si hoy te encontrás a punto de dejar todo y de abandonarlo todo, hoy escuchá esta palabra. Yo te puedo asegurar que esta palabra va a causar un efecto distinto a todas las palabras jamás oídas. Va a ser algo diferente, una palabra jamás oída. A todas las palabras que pudiste escuchar en toda tu vida, esta palabra es algo distinto, porque esta palabra es una palabra de Dios. Esta es la voz de Dios que te dice que salgas, que vengas, que es tiempo de reunirte con tu rebaño, es tiempo de volver a la iglesia, es tiempo de que las cosas sean restauradas como estaban antes. Y si oyeres hoy su voz, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy la voz de Dios se está dejando oír a tus oídos. ¿Por qué? Porque este Dios es el único Dios que tiene el poder para rescatarte. Dice la Biblia que Nabucodonosor dijo, porque no hay Dios que pueda librar como este. Solamente di la palabra, escucharé tu voz, identificaré esa palabra de orden, de poder, de autoridad y seguiré tus caminos. Claro que sí. Aleluya. Algo muy grande. Solamente escuchando la voz de Dios. Alguien dice, ¿y cómo salgo de este problema? Estoy apartado. Me descarrié, anduve descarriado como oveja sin pastor. ¿Cómo salgo de este problema? Escuchá atentamente la voz de Dios. Lo único que puede impedir la obra de Dios es que endurezcas tu corazón. Por eso la Biblia dice así, cuando oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si no identificas esta palabra y no identificas esta voz, que es la voz de tu pastor, la voz de Jesús de Nazaret, entonces nada te va a poder rescatar. Vas a quedar allí, vas a perecer para siempre. Si hoy no puedes identificar que esta palabra es una palabra que viene del cielo para atraerte hacia la presencia de Dios, entonces ya no hay esperanza para tu vida. Una sola cosa tenés que hacer. Alguien pregunta, ¿y cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para salir del problema en el que estoy? Una sola cosa, escuchar la voz y dirigirte hacia aquel que te da la palabra. ¿Alguien entiende esto? Una sola cosa tiene que hacer la oveja. Es algo muy fácil, es algo muy simple. Hoy estás escuchando la palabra de Dios y Dios te dice, ahora venite a mis caminos, venite a la fuente, venite de donde se emana la vida, el poder, de donde salga la voz. Dirigite hacia ese lugar de donde estás escuchando la voz. La voz viene de la palabra. Dirigite a la palabra de Dios. Ella va a ser un alimento, ella va a ser un consuelo, ella va a ser lámpara, ella va a ser una lumbrera en tu camino, va a ser por momentos tu refugio, va a ser tu amparo, tu fuerza, tu fortaleza, aún en la angustia y en las debilidades. Sí, Señor. Aleluya. Cuando yo hablando con cierto joven, me decía, ahora entiendo. Yo antes, cuando la gente se descarriaba, yo decía, pero sí, no vuelven porque no quieren. No vuelven porque no quieren volver a los caminos de Dios. Pero dice, pero ahora que estoy mal, que me descarríe de los caminos de Dios, ¿qué le ocurrió como aquí, como al salmista? Busca a tu siervo, dijo él. Estoy perdido, Señor, búscame. No sé ni dónde estoy, búscame. Comenzó a gritar como la oveja, comienza a dar su gemido desesperado. Entonces el pastor escucha atentamente, por allí anda, no sé dónde está, por allí anda, le escucho, escucho su voz. Tal vez Dios en esta noche está escuchando tu gemido, está escuchando tu clamor, aún está escuchando tu llanto y dice, no sé dónde está, en las tinieblas, lo veo en la oscuridad, anda en medio de la prostitución, pero por allí anda. Entonces Dios acude allí en tu búsqueda, dice la palabra, no viniste vosotros a mí, yo os escogí a vosotros primero, yo los traje primero, yo los fui a buscar, los cargué sobre mis hombros, dice la palabra. Algo muy grande.
Cuando hablaba con este varón me decía, ahora yo entiendo. Entiendo que aquel que se aparta del camino de Dios y aquel que se aleja, no es que no quiera volver. Yo cuando hablaba con otros me decía, con creyentes apartados, ellos me decían que querían volver. Ellos decían que querían regresar al camino de Dios, pero no podían. No tenían las fuerzas, no podían. Y yo no entendía cómo, si uno quiere, tiene que poder. Pero dice, ahora que estoy mal, ahora entiendo. Yo quiero volver a los caminos de Dios. Quiero regresar y no puedo. Quiero creer en Dios. Me esfuerzo y la fuerza se me acaba. Es como la oveja que está en el precipicio. Quiere buscar una forma de escapar y no puede. Ahora me doy cuenta, dice este varón, que no es que uno no quiera volver. A pesar de que él no se había olvidado de la palabra de Dios, como hoy hay muchos creyentes, están apartados de los caminos y dicen así: busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos. No me he olvidado de tu palabra. Estoy descarriado, sí, pero no perdí el conocimiento. No perdí la conciencia. Nunca me voy a olvidar lo que hiciste un día por mi vida. Nunca me voy a olvidar cuando llegaste a mi corazón y la paz y el gozo que sentí. Señor, quiero volver a esos tiempos. Señor, quiero volver a vivir lo que sentía antes. A vivir la vida que tenía antes. A experimentar el gozo y la salvación que un día tenía en mi mano. Busca a tu siervo. Aleluya. Pero hay algo aquí muy grande, escucha esto. Y presta atención y nadie se distraiga, que no vuele ni una mosca por aquí. Dice la palabra algo grande. ¿Qué dice? Busca a tu oveja. Algo maravilloso hay aquí. Dice, busca a tu oveja. Busca al descarriado. Busca al pecador, Señor, búscame porque soy un vil pecador. Busca a este borracho que te está clamando. Dice, busca a tu siervo. A pesar de que él estaba mal, decía, Señor, todavía tengo esperanza que puedo ser tu siervo. No importa dónde te encuentres, en el mismo pecado, Dios todavía también tiene esperanzas. Dice, busca a tu siervo, aquel que cuando te encuentre va a dedicar su vida por completo al servicio del reino de los cielos. Aleluya. Algo maravilloso. Qué valor para decir busca a tu siervo. A aquel que te va a servir, a aquel que va a trabajar para tu gloria. Hay alguien que en este momento está escuchando esta palabra y dice, yo confieso así. Estoy descarriado, sí. Estoy mal. Pero yo me declaro que cuando llegue al camino de Dios voy a ser un siervo de Dios. Voy a servir el nombre de Dios. Voy a glorificar el nombre de Dios. Este varón me decía así, yo ahora no puedo. No puedo y no sé qué hacer. Intento, ¿sabes cuántas veces intenté volver a los caminos de Dios? Puse mis fuerzas o los medios, por los medios que yo podía. Quería regresar al camino, pero no podía regresar al camino. Estaba descarriado, errante, como dice la palabra aquí. Errante como oveja extraviada. No podía volver. Por sus medios no podía volver. Pero yo le digo, una sola cosa tenés que hacer. Una sola cosa tenés que hacer. Pero yo no sé qué hacer, estoy viendo de qué manera puedo volver. No puedo, intento y no puedo. Quiero y no puedo. Intenté orar, intenté ayunar, no puedo. Yo le digo, hay una forma muy fácil. Dios te da la palabra. Obedecer la palabra. Dios te está hablando. Comenzá a obedecer todo lo que escuches. Y comenzá a caminar en dirección a la voz de aquel que te habla en esta noche. Comenzá a ir en dirección a aquel que te está dando la palabra. Solamente hay una sola forma: comenzar a obedecer la palabra que hoy Dios te da. Nada más. Cuando comiences a obedecer la palabra que Dios te da, entonces las cosas van a comenzar a salir solas adelante. Tal vez no vas a hacer ningún esfuerzo sobrehumano, solamente acercarte a aquel que hoy te está hablando, que hoy te está llamando. Dice la Biblia, invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás, dice Dios. Invócame, invócame solamente, pídeme, clámame. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien tal vez está pensando y dice,
estoy como errante, como oveja extraviada. Busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Estoy mal, estoy sufriendo, estoy en pecado, pero todavía no me olvidé de que hay un Dios en los cielos que sana, salva, liberta, tiene poder. Todavía no me olvidé. Ando en lugares que sé que no debo andar, pero todavía no me olvidé. Dice la palabra que cierta mujer estaba así. Había tenido muchos maridos, vivía una vida de pecado, vivía una vida mala, y se encontraba junto a un pozo, el pozo de Jacob. Y Jesús, algo curioso ocurrió en esta historia, presta atención. Dice la palabra que Él deja las 99. Fue uno de los pocos casos en que Jesús se acercó a una mujer estando Él solo, porque los discípulos se fueron a comprar o a traer alimento de por allí. Jesús se quedó solo. Y cuando Jesús se quedó solo, vio a aquella mujer que estaba junto al pozo de Jacob y se dirigió a ella. Y comenzó a hablar con ella. Esta mujer estaba descarriada, extraviada, errante, viviendo una vida mala. Jesús vio a la una, la encontró a la una. Dejó las 99, los apóstoles andaban en otro lugar, ellos ya estaban salvos, ellos ya estaban libres. Ellos ya tenían promesa de vida eterna, habían encontrado el camino, pero todavía había una oveja que estaba ahí, sola, sin esperanza. Dice que entonces se acercó allí donde estaba esta mujer y comenzó a charlar y comenzó a hablar. Y esta mujer, en medio de su dolor y en medio de su tristeza, algo le dijo: sabemos que ha de venir el Mesías, y cuando Él venga nos revelará todas las cosas. Estaba descarriada, pero dijo: pero no me he olvidado de tus mandamientos. Esta mujer estaba mal, pero había una esperanza en su corazón. Había una esperanza. Sabemos que va a venir el Mesías, dijo. Yo no puedo volver a los caminos de Dios. No sé cómo hacer. Alguien me dice que tengo que ir a un lugar a alabar a Dios. Otros que tengo que ir a otro lugar, que lo tengo que hacer así y asá. No sé, pero lo que sí sé es que va a venir alguien, el Mesías, que cuando Él venga nos va a revelar todas las cosas. Todavía no se había olvidado de los mandamientos de Dios. Yo sé que hay personas hoy que, escuchando este mensaje, se están muy mal, viviendo una vida terrible de pecado, pero todavía no se olvidaron de la palabra de Dios. Todavía hay algo que late muy fuerte en tu corazón cuando se nombra el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando se dice que aunque vos le fuiste infiel, Él aún permanece fiel. Hay algo en tu corazón que martilla y que golpea. Es la palabra de Dios, que es como un martillo que quebranta la piedra en esta noche. ¿Hay algo? Sí, Señor. Dice la Biblia que cuando esta mujer le dijo esto a Jesús: va a venir el Mesías. Jesús le dijo: aquí está, es el que habla contigo. Es el que habla contigo, lo tenía ahí frente a frente, escuchando la voz. A pesar de que por mucho tiempo esta mujer no estaba encaminada correctamente a los caminos de Dios, Jesús se acercó a ella y comenzó a darle una palabra directa. Una palabra directa a su corazón, le habló a su corazón. Le dijo: verdad dijiste, porque tuviste muchos maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Esta mujer quedó impactada. Comenzó a hablarle de su pasado. Comenzó a hablarle de su frustración, de su dolor. Comenzó a hablarle de los fracasos que tuvo. Pero no le habló para recordarle lo malo, sino para mostrarle que frente a ella había una esperanza. Todavía ella estaba esperando en Dios. Dice la Biblia que al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Dice la palabra: buscad a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Ya tal vez no podés vivir más, no podés seguir adelante como estás, y no hay forma de que escapes. Solamente una cosa podés hacer: escuchar hoy esta palabra y obedecer esta palabra. Solamente una cosa tiene que hacer la oveja cuando está en el precipicio: escuchar la voz del pastor y dirigirse hacia donde está el pastor, dirigirse hacia la presencia de Dios. Es que Él en esta noche te está diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Solamente venid a mí, dice el Señor. Y cuando te vayas acercando a Él, no sé cómo, pero cuando te des vuelta, muy lejos habrá quedado el precipicio, muy lejos habrá quedado el peligro, el temor.
Muy lejos habrá quedado la amargura, la desilusión, y pronto te encontrarás frente a una vida de victoria, frente a una vida de bendición, frente a una vida nueva. Cierto joven se apartó de los caminos de Dios, agarró un día y no le importó nada, dijo: me voy de los caminos de Dios. Se fue, dejó de congregarse, se apartó, se fue muy lejos, agarró su propio camino. Así como hoy hay muchos que agarran su propio camino porque piensan que algo van a encontrar, algo diferente, algo distinto. Dios dice: todos nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros estamos descarriados como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros, la culpa, el castigo. Cuando alguien desobedece, merece un castigo. Si tu hijo hoy desobedece, seguro lo vas a castigar. Todos nosotros desobedecimos en gran manera, merecíamos el castigo, pero así fue Jesús, dice la palabra, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, la desobediencia nuestra. Él soportó cada látigo por nosotros, Él soportó la cruz por nosotros, por nuestra desobediencia. Él pagó nuestra desobediencia. Merecíamos ser castigados duramente por alejarnos de la mano de Dios, pero dice que Jesús se interpuso como aquel hermano mayor que se interpone ante el castigo de su hermano menor y dice: no lo golpees, golpéame a mí. En cierta, como le pasó a unos niños, en cierta oportunidad, su padre comenzó a reprender a su hijo porque estaba muy mal, estaba actuando demasiado mal, y no quería oír la voz de su padre que le estaba advirtiendo. Oye, hay muchos que no quieren oír la voz de advertencia, esperan directamente el castigo, la mano dura de Dios, hasta que de repente le dijo: bueno, acá se terminan las cosas, vos agarras tus pilchas y te vas de la casa. Era un niño de 10 años, estaba nevando afuera, y tenía a su hermano de 8 años. Así que su padre, para hacerle tener miedo, le dijo: si no vas a obedecer, te vas de aquí. Entonces, este, que era orgulloso en gran manera, comenzó a cargar su ropa en una bolsa, sus pantalones, sus remeras, sus zapatos. Eran como las 12 de la noche, 11, 12 de la noche, era muy tarde. Estaba nevando afuera, era un desierto la calle. Sin embargo, su padre estaba echando a su hijo de 11 años y le decía: te vas de la casa. El padre esperaba que el hijo dé un paso atrás y diga: no, me voy a portar de otra manera, me voy a comportar mejor. Pero no, el orgullo era más fuerte. Como hoy el orgullo de muchos es más fuerte, Dios le dice: voy a quitar mi bendición de tu vida si no cambias de actitud. Y dice: no me importa Dios, no me importa nada, no me importa la bendición de Dios. Así que agarró todo y tomó su bolsa y abrió la puerta. Sus padres le abrieron la puerta y se fue. Antes de irse, a su hermano menor le decía: tomá, te dejo mis juguetes. Sus padres estaban sumamente conmovidos allí. Cerraron la puerta atrás de él y nadie sabía dónde estaba. Estaba afuera. Cuando su padre sale a verlo, porque su hermano menor le decía: pero papá, él es un niño, está solo, ¿qué va a hacer? Lo defendía el hermano menor y se interponía así y intercedía por su hermano, para que sus padres hicieran algo antes de que su hermano se fuese, quién sabe a dónde. No se iba a ir aparentemente, pero le decía: él es un niño. Y lloraba el hermano menor adentro, mientras sus padres van afuera y lo ven. Y estaba afuera, casi abrazadito de una salida de un calefactor, con su bolsita de ropa. Así hay algunos, teniendo una casa llena de bienes, teniendo la gloria de Dios que está dispuesta para tu vida, estás tal vez abrazado a un poco de calor momentáneo, pasajero. Es tiempo de que hoy reflexiones. Cuando su padre lo miró, lo llamó, y el niño volvió arrepentido, sus padres entonces lo recibieron. Así estaba solamente ahí unos metros de la casa. Lo hicieron entrar, y cuando su madre lo acostó,
le hizo una confesión y le dijo: mamá, qué lindo que estén en una casa y qué lindo que estén en una cama en esta noche, ¿cierto? Dijo. Así los hijos de Dios en esta noche tienen que decir: Señor, qué bueno que es tener tu presencia de mi lado. Qué bueno que es tener tu Espíritu Santo de mi lado. Mientras otros están hoy golpeándose, sufriendo, es tiempo de que te vuelvas a los caminos de Dios. ¡Aleluya! Así hay muchos que no valoran lo que tienen. Este joven, este niño no tenía una cama excepcional, no tenía una casa excepcionalmente lujosa. Era una casa común y corriente, pero después de sentir el frío de la nieve afuera, cuando entró a su casa parecía que había entrado a una mansión. Parecía que estaba viviendo en un mundo de felicidad. Hay muchos creyentes hoy que no están valorando lo que tienen. Pero yo te puedo asegurar que si hoy alguien apartado de los caminos de Dios habla con vos, te va a decir: no, hoy, no derroches nunca lo que Dios te dio. No descuides nunca lo que tenés en tu mano. Sea lo poco, sea lo insignificante, sea un servicio pequeño, pero eso es mucho más de lo que yo tengo. Eso es mucho más de lo que hoy estoy teniendo en mi vida. Alguien que está lejos de los caminos de Dios te lo puede asegurar así y te lo puede decir así. Este joven que un día decidió apartarse, dejó de buscar la presencia de Dios, y cuando él se quiso dar cuenta, ya se encontraba lejos de Dios, en amargura, en soledad. Pero todavía, hasta que el hombre no se golpea, hasta que el hombre no cae, entonces todavía piensa que hay algo más. Después de que esta persona tuvo una caída muy grande, tuvo una caída con una persona, con una mujer, entonces fue el golpe, sintió él lo que se siente cuando uno se aleja de Dios, cuando Dios lo suelta. Dios no ama el pecado, Dios te abraza, pero cuando decidís vivir una vida de pecado, ya Dios no te puede abrazar. Te soltás, vos inmediatamente caes de la gracia de Dios, y sentir lo que es estar solo afuera de tu casa, en medio del frío, de la soledad, de la angustia. Sentir lo que es estar desamparado. Sentir lo que es no tener una guía, no tener una confianza. Acostarte y tener pesadillas, levantarte sobresaltado, no poder dormir. Ir a una fiesta y no sentir alegría. Estar con tus amigos y parece que no estuvieses con ellos. Trabajar desmedidamente y no ver frutos, no ver resultados. Entonces este varón sintió esto. Pero recién cuando hubo caído, cuando terminó de apartarse de las manos de Dios, cuando terminó de descarriarse, entonces fue cuando sintió la consecuencia, el pecado. Y entendió que a su alrededor nada había, nadie le podía rescatar. Entonces en un momento decidió buscar nuevamente, comenzar a clamar a Dios. Vino a la iglesia y venía a la iglesia y nada podía sentir. Parecía que él estaba solo, alguien le hablaba, alguien le decía, pero tenés que volver, y no podía él volver a los caminos de Dios. Hasta que en un momento charlamos y me dice: pero yo quiero volver a tener lo que tenía antes. ¿Cómo perdí todo lo que tenía antes? Quiero volver a estar en las manos de Dios. Y la única solución fue clamar a Dios, invocar su nombre. Al escuchar la voz de Dios, invocar aún más su nombre. El pastor está cerca, tal vez todavía no vea a la oveja, pero la oveja sigue y sigue gimiendo allí. Entonces el pastor sabe de dónde viene ese gemido. La solución fue clamar, y comenzó a clamar este varón, y entonces abrió nuevamente su corazón a Dios. Le pidió nuevamente a Dios que restaure su vida, que lo traiga nuevamente a sus caminos. Se dio cuenta, cuando estuvo lejos de Dios, que sin Dios no podía vivir. Mirá el que un día conoció a Dios, el que un día escuchó el mensaje de la palabra, aquel que un día aceptó en su corazón a Cristo como su único Dios y Salvador. Sin Dios nunca más podrá vivir. Quedó marcado. Hay un lugar vacío, y hasta que ese lugar no sea llenado nuevamente, nunca vas a poder vivir. Porque si vivimos, dice la palabra, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Solamente en Él, por Él y para Él podremos vivir una vida de bendición. Aleluya. Yo te invito a que te pongas de pie. Yo anduve errante, dice la palabra, como oveja extraviada. Busca a tu siervo. No me he olvidado de tus mandamientos. Señor, busca a tu siervo. Quiero volver. No puedo. El pecado me tiene atrapado. El pecado me acorraló sobremanera y no puedo
No puedo escapar, no puedo huir. Busca a tu siervo. No al pecador, busca a tu siervo, aquel que un día te sirvió, aquel que un día cantó para ti, aquel que un día buscó tu nombre, aquel que un día predicó y ganó 1, 2, 10, 15 almas para Cristo. Busca a tu siervo, Señor. No al pecador, al descarriado, busca a tu siervo. Yo estoy clamando, y cuando clamo estoy confesando que voy a volver a tus caminos y que voy a ser tu siervo. Si alguien está escuchando este mensaje y se encuentra en esta condición, es el tiempo de que clames. La única forma es escuchar hoy la voz de Dios y obedecer a la voz. La única forma de traer un apartado a los caminos de Dios, solamente darle la palabra y dejar que Él obedezca la palabra. Si no, no hay remedio, no hay soluciones humanas. Yo, si fuese por mí, desearía traer hoy a todos los que están apartados, pero yo no tengo nada para darte, no tengo nada para rescatarte. Estás en un lugar en el que solamente Dios te puede rescatar. Solamente al oír la voz de Dios y al obedecer la voz de Dios, allí está la solución, allí está la salida. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, este será salvo. La única forma de ponerte a salvo, de salvar tu vida hoy, es entrar a través de Cristo nuevamente. Una sola forma. Dios dice: te perdiste, oh Israel, te descarriaste. Y en vez de decir: oh Israel, poné tu nombre, te perdiste, oh Andrés, perdiste, Dios, mas en mí está tu ayuda. Te perdiste. Viviste una vida mala, confiaste en tus propias fuerzas, en tus pensamientos, pero ahora es el momento, dice Dios, en mí está tu ayuda. Solamente hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, y un solo ayudador. Yo te invito a que cierres tus ojos en este momento, y los que estén escuchando el mensaje por radio y por cassette, que hayan estado apartados de los caminos de Dios durante mucho tiempo, hoy Dios te está buscando. Esta palabra es la voz de Dios. Si estás escuchando hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Repetí esta oración conmigo si deseas hoy volver a los caminos de Dios y comenzar a vivir una vida diferente, recuperar lo que perdiste, recuperar la bendición que antes tenías, recuperar la vida que antes vivías. Si estás dispuesto a hacerlo, repetí en voz fuerte, voz audible, como creyente verdadero, ¿qué vas a hacer? Declararte un siervo desde hoy en adelante y decir conmigo: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, busco tu presencia, busco tu presencia. Quiero en este momento, Dios, quiero en este momento, Dios, atender a tu llamado, atender a tu llamado. Escucho hoy tu voz, escucho hoy tu voz, y quiero obedecer al llamado, y quiero obedecer al llamado. Sé que ahora, Señor, sé que ahora, Señor, todo corre por mi cuenta, todo corre por mi cuenta. La decisión está en mi mano, la decisión está en mi mano. Y yo tomo la decisión, y yo tomo la decisión de seguirte, de seguirte una vez más, una vez más. Volverme a tus caminos, volverme a tus caminos. Serte fiel, serte fiel. Tomarme nuevamente de tu mano, tomarme nuevamente de tu mano. Y recuperar lo que perdí, y recuperar lo que perdí. Lo que antes tenía, Señor, lo que antes tenía, lo que el diablo me quitó, lo que el diablo me quitó. Quiero recuperarlo, Señor, quiero recuperarlo, Señor. Me declaro tu siervo, me declaro tu siervo. Me declaro, Señor, tu obrero, me declaro, Señor, tu obrero. Un hijo tuyo, un hijo tuyo, de poder y de bendición, de poder y de bendición. Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, declaro que tu palabra, declaro que tu palabra entró en mi corazón y en mi mente, entró en mi corazón y en mi mente, y está dejando frutos, y está dejando frutos. Y confieso, Señor, y confieso, Señor, que lo que está en tu mano, que lo que está en tu mano, nada ni nadie, nada ni nadie, lo puede arrebatar de tu mano, lo puede arrebatar de tu mano. Y hoy me pongo en tus manos, Señor, y hoy me pongo en tus manos, desde hoy y para siempre, desde hoy y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz o sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.